Esta es sin duda la imagen del día, de la tarde de este lunes. Eran aproximadamente las 4:30 de la tarde de este lunes. Ahí la ven, Manuela Carmena. Será con toda seguridad, según ayer dictó la aritmética electoral, según dictaron los vecinos de Madrid, la nueva alcaldesa de la ciudad. Ahí la tienen, bueno, pues en los jardines junto a la Gran Vía de San Francisco el Grande. Bueno, pues enseñando sus brillantes 20 concejales, incluida ella, esos 20 ediles que le van a permitir gobernar la ciudad de Madrid con acuerdo con el Partido Socialista. Ahí la tienen. Yo quería ver la foto de los 20... De hecho, íbamos a abrir con la foto de los 20 concejales electos de esa candidatura ciudadana de Manuela Carmena, de Ahora Madrid. Ahí la tienen. Y además ha quedado demostrado, las candidaturas ciudadanas suman más que solo el partido Podemos. Ha quedado demostrado. Además, de hecho, la cabeza de lista, la ex jueza Manuela Carmena, bueno, pues se ha declarado independiente, totalmente al margen de los partidos políticos. Y han sumado más. Y esos serán sus 20 concejales que gobernarán la ciudad de Madrid. Entre ellos, bueno, pues un colega de profesión, el gestor de Teleca, ahí le tienen con camisa azul, Paco Pérez. Es sin duda la imagen del día. Muy buenas noches. Bienvenidos un lunes más a este, su programa de participación ciudadana. Aquí opinamos todos en libertad. Ayer, saben, día de elecciones. Bueno, lo hemos cubierto dejándonos, como se suele decir, la piel. Pero ahí están los resultados. Ustedes han decidido, Madrid decide, entre todos hemos decidido. ¿Cuál es ese resultado? Bueno, pues el que han mostrado esta pasada noche, bueno, pues el Ministerio del Interior y los datos de la Comunidad de Madrid. Y ahí ven ya, sobreimpresionado en pantalla, la pregunta que hoy les hacemos. Elecciones 2015, ¿llega el cambio a Madrid? Y cuando decimos Madrid, también incluimos Getafe, Leganés, Alcorcón, Alcobendas y la Comunidad de Madrid. Quisiéramos dar paso hoy al al mayor número posible de tertulianos. Por tanto, les vamos a pedir brevedad. Solo hoy, pero al menos sean breves. Buenas noches. Pues, buenas noches, Enrique. ¿Su nombre? Antonio. Antonio, si no me equivoco, de Usera. Exactamente. Pues veremos el gráfico, porque además les tenemos preparada esa sorpresa según nos vayan llamando. Sí. Ponemos el resultado de las elecciones, en este caso, en el distrito de Usera. Bueno, ¿sensaciones? Bueno, pues la sensación es exactamente eso, que por fin llegó el cambio a la capital de Madrid. Ya teníamos mucha ganas de que hubiera ese cambio, ¿sabes? Como lo habíamos expuesto muchas veces nosotros aquí en este mismo programa. Necesitábamos un cambio, necesitábamos aire fresco y otra manera de gobernar, sobre todo eso. Y bueno, pues vamos a dar la oportunidad, se lo hemos dado, y bienvenidos sean y bienvenidos vengan. Y bueno, ya por ello, lo que es una lástima es que la Comunidad de Madrid pues no vaya a poder ser ese cambio, pero que, no sé, por muy poco. Bueno, está todo por escribir, ¿no? Sí, pero yo pienso que Ciudadanos no va a dejar pasar la oportunidad de apoyar ahí al Partido Popular. Les puede quemar, ¿no? Les puede quemar, claro que sí, pero no sé, yo pienso, sí, hombre, por mí, sabes tú perfectamente de que Yo creo que está por ver, quedan días apasionantes, ¿eh? Sin duda. De entrada, y se lo he pedido a mis compañeros, tenemos unas primeras, aprovecho para usted, para poner un vídeo muy cortito, unas primeras declaraciones de la que será alcaldesa, Manuela Carmena, que hacía esta misma tarde, y hablaba de dos cosas. Considera que el acuerdo con el PSOE es cuesta abajo, o sea, fácil, y hablaba de su primera medida de gobierno, paralizar de inmediato cualquier desahucio en la ciudad de Madrid. La escuchamos, Antonio. No hablamos de pactos, sino de acuerdos. ¿Y en la conversación que ha habido esta mañana se dejaba transmitir un poco esa intención? No, se ha traslucido lo que os digo, la alegría, la cordialidad y bueno, yo creo que sí, que se ha traducido pues que estamos en la cuesta abajo. Es decir, que lo más difícil ya está hecho.
Vale, muchas gracias. Pues mira, perdona, antes voy a contestar por aquí. Es que yo con Ada hablamos el día antes, el mismo día de las votaciones. Me llamó ella, estuvo súper encantadora y yo le dije, nada, tú estoy segura que lo consigues. Ay, estoy muy nerviosa. Y yo dije, pues aquí también muy nerviosos, pero vosotros habéis empezado primero y vais a tener un mejor resultado y tal. Y ya mañana cuando tenga un rato la llamaré, o a lo mejor ahora que vamos a ir al intermedio igual puedo hablar con ella desde el intermedio. Y perdona, me habías dicho una cosa muy bonita, pero no sé qué era. Ada Colau en Barcelona y Manuela Carmena en Madrid. ¿Va a acercar las dos ciudades, Madrid y Barcelona? Sí, 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 claro que sí. ¿En qué sentido? Pues mira, en un sentido de que yo además pienso que es muy importante el que Madrid reconozca a la ciudad de Barcelona. Yo creo que la ciudad de Barcelona ha sido una ciudad muy progresista, que durante mucho tiempo ha sido una especie de lanzadera hacia Europa, y que yo creo que todo el Estado español estamos muy, muy reconocidos, ¿no? Yo personalmente amo mucho Barcelona y me parece que, aunque no sé hablar catalán, sí que lo entiendo, y siempre digo que el catalán es un idioma que hay que querer. Hablar es difícil, claro que lo hablemos los que no vivimos en Cataluña, pero quererlo sí, y yo en esa medida pues me siento muy cerca de Barcelona. ¿La marca de mi alcaldía? Pues yo creo que variada, pero fundamentalmente yo dije ayer y quiero transmitir esa idea, que nosotros no vamos a gobernar solamente para las personas que han apostado por el cambio, por supuesto, que vamos a conseguir que se haga ese cambio, pero vamos a seducir a los que no creen en el cambio para que se den cuenta de lo maravilloso que puede ser cambiar a mejor, ir hacia una ciudad pues con más decencia, más equilibrada, más justa, innovadora, eficaz, bueno, lo que todos queremos, y cordial, claro. ¿Alguna capital europea? Ahí tenían las primeras declaraciones de Manuela Carmena, que ya se ve alcaldesa. Una ciudad decente y queremos seducir a los que no han creído en el cambio. Antonio, y discúlpeme, pero lo teníamos de esta misma tarde. No, sí, yo te lo agradezco que lo pongas y con mucho gusto espero, porque yo lo había oído esta tarde. Y mira, y quiero terminar pronto con esto. Es algo que te digo, yo conozco a Manuela Carmena hace muchos años, más de 40 años, y creo que es una mujer que se lo merece. Se lo merece porque su trayectoria... lo que pasa es que, a ver si puede desarrollarlo para el... Lo que pasa es que tú sabes perfectamente que luego las circunstancias van a mandar mucho esa deuda que tenemos en Madrid, pero ya verás tú cómo ella va a poner, porque es una persona hecha ya que... ¿Le puedo preguntar de qué la conoce? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo estuve 2 días antes del atentado de Atocha en su despacho, porque ella fue una de las fundadoras del despacho de Atocha. Si no lo sabes, pues sí lo sabes, vamos. Entonces yo estuve allí y iba a verla con ella, porque se estaba haciendo entonces un reconocimiento a los militares republicanos, ¿sabes? Y se estaba, vamos, hablando con el papeleo. Y yo iba a hablar, estuve hablando con ella varias veces y con otros compañeros y otras veces. Y bueno, luego por fin ya sabes que se reconoció y costó aquello mucho. Entonces era una tía joven, una chavala con unas ideas estupendas, bueno, por supuesto estar ahí. Y por eso digo yo que ahora mismo ella no tiene delirios de grandeza, ella no viene a hacerse rica, ella no viene a hacer eso. Entonces va a hacer, o por lo menos va a intentar hacer, lo que ella va a creer lo mejor para los madrileños. Y si no, al tiempo. Yo la deseo lo mejor. Lo que te digo, las circunstancias mandan. O sea, estamos de enhorabuena. Hombre, yo pienso que sí. Y yo pienso que Carmona, o sea, el Partido Socialista la va a ayudar, eso está claro. Porque ellos no pueden gobernar y, bueno, pues la van a ayudar en lo que... ¿Le ve a Carmona con O de teniente alcalde? Pues yo creo que sí que le veo. Y sería un buen teniente alcalde. Creo que sería justo y razonable si llegan a un acuerdo. Y yo te digo que, igual te digo que Carmona es un tío muy, muy preparado y muy útil. Y, bueno, esperemos que lo demuestre. Antonio, gracias por su opinión, como siempre. Un fuerte abrazo. Un saludo, buenas noches. Vamos con más opiniones rápidamente. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Su nombre? Soy Isabel. Isabel, si no me equivoco, de Perales. Sí, sí. Perales del Río, Getafe. Sí. Bueno, ¿qué sensaciones tiene hoy? Ay, pues mira, como no sé cómo estamos en Getafe, porque anoche te estuve viendo y me parece que vi de refilón cuando lo estabais quitando cómo había quedado Getafe, pero... Ahora se lo vamos a poner y se lo recuerdo, por favor. Porque además hablamos con quien puede ser su futura alcaldesa. Ah, bueno, pues ya. A ver, el Partido Popular cae, 9 concejales,
El PSOE, 8 concejales, sube. Ahora Getafe, 7 concejales. Es decir, ahora Getafe con el PSOE tendrían mayoría absoluta. Ciudadanos, 2 e Izquierda Unida aguanta con 1. Entonces, perdona, Enrique, esta noche me perdí, ya lo dejé por imposible. Getafe ahora mismo, si le ayuda el PSOE, vota, gana una chica. No, al revés, al revés. El PSOE es la segunda fuerza. Ah, si les ayuda o sí. Getafe. Sí, ¿no? Si les ayuda ahora Getafe. Sí, manda el PSOE. Efectivamente, que es una chica, bueno, que lleva, que se ha hecho una carrera para conseguir que el partido suba y efectivamente subió de concejales. Bueno, sinceramente es que anoche no me enteré de nada, porque me amelta el lío. O sea, tiene usted cambio casi asegurado en Getafe. Ya, bueno, pues está bien. A ver si nos pone transporte y Perales tira para arriba, porque este barrio está hundido. Y además, recuerde que suele ser habitual de esta casa si no se lo exigimos, ¿no? Ya, y sí, exactamente, si no se lo exigimos. ¿Qué te iba a decir, Enrique? Que en general estoy más contenta que otras veces. O sea, voy a poner moderadamente contenta. Moderadamente contenta, porque como tampoco sabemos cómo se van a liar y todo eso... Pero, bueno, pero que haya... Pero hay tres mujeres que han perdido, ¿eh? Esperancita para mí es lo mejor. ¿Cómo? Que yo estoy muy contenta de que no haya salido Esperancita. Bueno, no ha salido Esperancita, no ha salido Rita Barberá. Ah, bueno, eso casi me alegro más, ¿eh? Que yo tuve y no ha salido... Déjeme acabar. Perdona. El trío de ases. No ha salido María Dolores de Cospedal. Lo de María Dolores de Cospedal esa... Me parece que están ahí negociando a ver si se queda o no se queda. No dar la aritmética no da. Modificó la ley electoral y se pegó un tiro en el pie. Ya, pero la modificaron para su favor. Sí, pero no le ha salido, le salió en su contra. Le salió en su contra. Escucha, Enrique, estoy casi más contenta por lo de Valencia que por nada, porque es que en Valencia es la corrupción por la corrupción y esa te digo yo, Enrique, que la he vivido yo. La he vivido y la he visto. ¿De qué manera? Pues déjenos, Isabel, celebrarlo. Sí. Porque fíjese en esta casa, si llevamos 20 años soportando al Partido Popular, sus ataques, sus presiones, y vamos, que sabemos aquí en Madrid lo que se ha cocido, bueno, ¿no? Pues ya, bueno, lo sabemos todo. Si es que yo estaba en que iba a ganar, porque como la gente tiene esa pasión por ella, por Esperanza, porque yo le llamo Esperancita... Le pido ya brevedad. Pero yo no comprendo esa pasión que esa mujer levanta y que le voten. Es que no lo entiendo. Porque era una burbuja. Es que en Madrid... Yo creo que creó una burbuja. Lo primero, creó un personaje, porque es todo un personaje, creado artificialmente. Sí, sí. Y creó una burbuja de espectáculo. Sí, es que es muy chula. Es muy chula la palabra. Sí, pero ayer casi llora, ¿eh? Bueno, ayer se las comió las uñas, vamos, estoy segura, porque ella es muy prepotente. Y se quedará, una pregunta, a ver si me la capta, usted o alguien, ¿se quedará de brazos cruzados? No, Esperanza, vamos, depende de cómo gire esto en las elecciones generales. Es que se lo digo porque hay un concejal de diferencia. Bueno, pero la negociación ya está bien sabida que va a ser esa señora... Con Carmona, es que está, vamos, eso está... Pero no me lo ha captado, lo dejamos ahí, Isabel. Ah, bueno, que no se va a quedar de brazos cruzados, que ella va a estar por debajo, vamos, ya sabes cómo es Esperancita. Ella de brazos cruzados, no. Ahí queda dicho, Isabel, gracias. Metiendo, pues lo que se dice, la palabra esa que dicen los actores, va a estar metiendo mierda. Ah, pues ahí queda. Gracias. Un abrazo, Enrique. Un saludo. Vamos con más opiniones. Buenas noches. Hola, buenas noches, Enrique. ¿Su nombre? Estela de Vallecas. Estela de Vallecas. ¿Me puedes decir en el distrito Puente de Vallecas o en Vallecas cuál fue la... Pues ahora mismo ponemos Puente de Vallecas. Bueno, a ver, en general, es muy sencillo, ¿eh? De la mitad de Madrid hacia abajo, gana ahora Madrid. Los distritos llamados, digamos, más pobres, de menos renta per cápita. Sí. De la mitad de Madrid hacia arriba... Gana el PP. Ya, vale, pues ya me lo has dicho. Los distritos de más población gana ahora Madrid. Y si no me equivoco, en
Puente de Vallecas o Vallecas... No, Vallecas Villa no, porque ahí seguro que gana el PP. No, 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 no. En Villa de Vallecas gana ahora Madrid. Ahora Madrid. Sí. Y en el puente... En puente no y en creo. El puente igualmente. No, no, todos los distritos del sur ha ganado ahora, ahora Madrid. Quiero votar, a ver... Ahí tenemos, no sé lo que es esto, lo que estamos viendo. Bueno, que si tenemos un gráfico, pero no sé lo que es. Entonces yo te tengo puente, Puente de Vallecas. Gana ahora Madrid, fíjese la diferencia. Con un 42%, el PSOE un 24,9%, uh-huh. Segunda fuerza, y el PP tercera fuerza con solo un 18%. Vale. Dale. Eso es Puente de Vallecas, vale. Vale. Pues gracias, es que no... Es que ayer con la... Reacción, ¿qué le parecen los resultados? Pues mira, yo sí estoy contenta con la señora que ha salido, con Manuela. Estoy contenta con que Esperanza, porque ha ganado, pero tampoco es que ha perdido, por tanto. Porque yo ayer cuando veía, o sea, ellos van a gobernar ahora, no van a gobernar, van a pactar. Pero que la gente, yo de lo que me he dado cuenta, es que la gente ha votado mucho, lo que es en general, ha votado mucho, ha seguido votando mucho a la derecha, Enrique. No, han caído más de 20 puntos. Pero bueno, aunque hayan caído, ¿qué va a pasar en las generales? ¿Qué quería usted, que fuese cero? No, cero no, pero que se les ha castigado en las urnas, pero que tampoco es que se les haya castigado. Que lo que iba a pasar, sí... que van a votar, que van a gobernar en minoría y que van a tener que gobernar con ahora dialogando con muchos partidos. Y yo lo veo muy bien. Y yo veo muy bien que no se ha desinflado tanto Podemos. Yo lo siento mucho. Yo que la Esperancita se haya ido ya, que... Yo la Esperancita no la veo acabada. Espérate que el día 21, o sea, en las generales, no la tengamos puesta en el sitio del otro. Yo no sé tu pregunta por dónde iba cuando se la has hecho antes a Isabel Perales. No, mi pregunta, lo digo muy fácilmente, solo hay un concejal de diferencia, ¿vale? Hace muchos años ganó la izquierda en esta ciudad. Ya, por lo del... Usted sí lo ha cogido, ya, ¿no? Ya sé lo que me quiere, ya sí. Cuando los tránsfugas y todo eso que pasó. Pero vamos, no creo que otra vez se volviera a pasar. Pero yo con esta es que no sé. Yo ayer, desde luego, cuando la vi que quiere un poquito de agua, que tal y pa' cual, digo, mira, para mí ha sido una alegría que esta se vaya. Pues queda dicho, Estela, gracias por participar. No, la comunidad sigue gobernando el PP. Está por ver, depende de lo que haga Ciudadanos. Bueno. Depende de Ciudadanos. Si Ciudadanos elige PP o elige PSOE. Hombre, yo prefiero que esté con el PSOE, que tampoco es que yo me alegre. Pues ahí Ciudadanos se la juega. Bueno, pues nada. Pues nada, que ya te dejo para que hable más con tertulios. Gracias, un saludo. Hasta luego. Moderadamente contenta, me apunto también. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Sí, Miguel de Retiro. Miguel de Retiro. Bueno, ¿y usted cómo valora estos resultados? Bueno, pues yo de una forma, digamos, un poco agridulce. Digamos, lo dulce es, por de pronto, algo que no se hablaba nada, que es la aniquilación y yo creo la desaparición completa de Izquierda Unida y de UPyD, que eran dos partidos, bueno, Izquierda Unida ya se había quedado prácticamente nada más que el Partido Comunista. No, bueno, pero yo, permítame que le matice, ¿no? Sí. Izquierda Unida aguanta, UPyD desaparece. Bueno, Izquierda Unida ha aguantado, pero vamos perdiendo bastante. Sí, lógicamente, pero es que UPyD lo ha perdido todo. Sí, bueno, UPyD también partía de mucha menos trayectoria, ¿no?, que Izquierda Unida. Yo creo que en las generales se va a ver que Izquierda Unida realmente va a seguir, o sea, salvo en sitios a lo mejor muy concretos donde el voto es a la persona, a nivel nacional o como partido deja de tener importancia, ¿no? Entonces, bueno, esto en cuanto a esos dos partidos a mí pues me parece unos buenos resultados porque eran partidos internamente muy muy autoritarios. Bueno, ya sabemos lo que ocurrió aquí en Izquierda Unida de Madrid
y que precisamente los de Podemos pues es precisamente la gente que estaba en Izquierda Unida hace 2 años y que quería cambios, ¿no? Y no lo hubo, se fueron y están ahí en Podemos. Por ejemplo, en la foto que está poniendo de fondo detrás de su espalda... La candidatura de Ahora Madrid. Eso es, la persona que está a la izquierda de la persona esta de la tuerca, que es esta mujer rubia, pues está, por ejemplo, era de Izquierda Unida, era una mano derecha, una mano izquierda, porque la conocí yo cuando estuve en Ahora Madrid. Y Mauricio Valiente, eso es, que ganó las primarias de Izquierda Unida. Exacto. En el ayuntamiento, bueno, pues esta tarde charlábamos con él, ¿no? Teníamos ahí las imágenes, incluso. Por eso digo que Izquierda Unida eso, y luego UPyD, pues lógicamente que era un partido, bueno... Mira, ahí les tiene a los 20 concejales electos, pero ahí, por ejemplo, está Inés Sabanés, que en su día estuvo en Izquierda Unida. Exacto, que es de... Jorge García Castaño. Ajá. Mauricio Valiente. O sea, es decir, ahí hay buena parte de la piel de Izquierda Unida, ¿no? Exactamente. Por eso digo que la Izquierda Unida se quedó nada más el Partido Comunista con sus ideas. Bueno, prácticamente era aferrarse, yo creo que ni siquiera eran ideas, era aferrarse al poder y al sueldo, que en el fondo yo, en fin, es que soy un poco a lo mejor cínico o pesimista, pero es a lo que van todos los políticos, ¿no? La mayoría de la gente que se presenta, por eso se ponen tan contentos cuando salen. Pero bueno, efectivamente, por eso Izquierda Unida, pues ya... Yo creo que es una cosa marginal, aunque mantenga algo, ¿no? UPyD desaparece, cosa que me parece muy bien, porque realmente no... De lo que aportaba al principio, un partido muy muy autoritario, muy todo dirigido por esta señora, por Rosa Díez, y realmente sin ninguna autonomía interna, porque yo tuve relaciones con UPyD en los años 2008, 2009, y bueno... Y no estaban... De aquí damos fe, fíjese, y se lo voy a decir, sí, a esta señora la invitamos desde el pasado mes de octubre a venir a esta casa. No le dio la gana. No. Y los candidatos incluso de UPyD hace años no eran partidarios de acudir a medios locales. Ellos estaban por encima. Sí. No, es que eso que es un que puede ser un detalle que, nimio, pero es muy indicativo de lo que es la gente, ¿no? Yo creo que... Va en la persona, evidentemente. Y la persona que no quiere venir, oye... abres las puertas de tu casa, le invitas, le dices, oye, que te vamos a hacer una entrevista amable, qué tal, qué cual, que no les da la gana. Tendrían que dar las gracias aunque fuera por educación, ¿no? No, por obligación, y aprovechar para los políticos. Y aprovechar cualquier ventana. Claro, sí. Que eso, cualquier ventana. Eso es lo que ha sabido hacer este Pablo Iglesias, ¿no? Agarrarse a cualquier... Bueno, aunque está cayendo en lo mismo, ¿eh? Sí. Está cayendo en lo mismo. Y yo creo que ayer hay un fenómeno que Podemos solo suma mucho menos que Podemos con candidaturas ciudadanas. Claro. Ese es el. Yo creo que ayer se ha descubierto y se acabará descubriendo que tanto Monedero, lo hemos señalado, como Pablo Iglesias, restan más que suman. Sí, es posible. Es posible que para mucha gente, porque tienen tal vez por su, no sé si es por su formación ideológica, sí, de origen marxista, que van mucho a la confrontación, en vez de hacer cosas más integradoras. Y pasta, de regímenes que, hombre, no son de imitar, ¿no? Exacto, van a poner la línea roja de vamos contra ellos, hombre, pero de entrada si nadie te está diciendo nada, no vayas contra ellos. Intenta. Suma mucho más y se ha visto una candidatura ciudadana. Claro. Bueno, el mayor ejemplo, Ada Colau en Barcelona. Estupendo. Ada Colau no tiene nada que ver con Podemos. Ajá, no. Y bueno, pues se ha visto, ¿no? Sí, ya viene del tema de la PA, del tema contra los desahucios. Me parece muy buena la medida de Carmena, del tema de parar los desahucios. Es una de las cosas que yo propuse cuando estaba en lo de ahora. Lo quiere hacer de inmediato. De hecho, sí. Nos comentaba, se había reunido esta mañana con el decano de jueces, porque quiere crear una oficina municipal antidesahucios. Y declarar Madrid zona libre de desahucios. Sí, y además es que, vuelvo a repetir, yo modestamente me ofrezco a aplicárselo a quien quiera, es que son ilegales, porque los bancos, esos desahucios, esos préstamos no les pertenecen ya a los bancos, pues que los bancos han titulizado esos préstamos, por lo tanto, pertenecen a unas terceras partes que son unos fondos de inversión, ¿no? Miguel, apuntamos aquí, desaparecen IU y UPyD. Gracias. Muy bien. Un saludo. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Pues vamos con más opiniones rápidamente. Buenas noches. Sí, Enrique, buenas noches. Soy Julián. Ah, Julián, si no me equivoco, de Rosales. Sí. Bueno, pues bienvenido. ¿Qué ideas se le pasan hoy por la cabeza? Bueno, pues
decís que el cambio llega a Madrid, por lo menos al 50%, sí. Preguntamos. Claro, y si no ha sido al 100% es porque la gente no ha querido más. Porque es que acabo de enterarme, por ejemplo, que en Getafe, pues que todavía el Partido Popular gana. Pues que yo no me lo explico. Bueno, no, gana, pero va a perder la alcaldía, ¿eh? Bueno, pero mediante pactos. ¿Pero qué puede esperar la gente del sur en los llamados, como tú has dicho, barrios más modestos, con una renta per cápita visiblemente inferior a la que tenemos los demás? ¿Pero qué pueden esperar? Va a haber cambios en ayuntamientos, ¿eh? Mire, en Fuenlabrada el PSOE sale reforzado, sí. Queda al borde de la mayoría absoluta, mejora Manuel Robles el alcalde, uh-huh. Y el PP pierde Getafe y Leganés seguro. Y Pinto, seguramente. Y Parla, va a haber ahí una negociación, ha quedado muy dividida. Y, o sea, va a haber cambios, yo creo que muy importantes, ¿eh? Bueno, pues es que yo opino que no puede ser por menos. Mire, ahí tiene Getafe. Es que no puede ser por menos, efectivamente, porque es que si no es que es vivir en un mundo irreal, ¿no? Unas gentes que son, pues, obreros relativamente, bueno, obreros, funcionarios. Pero fíjese, a ver, pero ahora veamos Getafe y con ese ejemplo de gran ciudad, además. Sí. El PP 9 concejales, pero sumando PSOE y ahora Getafe, que es una candidatura ciudadana, sí. Son 15 concejales. Uno mantiene Izquierda Unida y dos Ciudadanos. Es decir, como nos decía la candidata, la futura alcaldesa Sara Hernández, ayer aquí en esta casa, decía, la ciudad ha votado mayoritariamente políticas sociales. Pero vamos a ver, Enrique, pero mira, en los barrios del norte no se le ocurre a nadie votar a la izquierda. Y sin embargo, en los barrios del sur sí votan a la derecha. Es que no me entra, no me entra en la cabeza. Yo, para mí, que es una estulticia ya que raya en la patología, ¿no? Pero bueno, dejémoslo. Yo, pues, estoy contento. La señora Carmena, yo no tengo el gusto de conocerla, es una gran señora, es una maravilla, va a ser una alcaldesa extraordinaria, si no hacen otro tamallazo, que te he cogido la pregunta. Espero que no, por segunda vez no, por favor. No lo soportaríamos. Ya sería demasiado, vamos, era como para, qué sé yo, porque además, pero ¿qué han aportado Rita Barberá, Cospedal, Esperanza Aguirre, Rajoy, Arenas, el otro loto? Corrupción, mangancia, incultura. El señor Carmona, a quien yo he votado, y he votado también al señor Gabilondo. Por cierto, ¿usted ve a Carmona de teniente alcalde? Pues ojalá. No lo sé, porque no sé cómo lo harán. Claro, al no pertenecer al partido, lo veo un poco difícil, ¿no? Al no pertenecer a ahora... No, me refiero, ¿habrá un gobierno coaligado? ¿O entrará el PSOE en el gobierno de la Ciudad de Madrid? No, es que no puedo opinar, porque no sé qué decir. ¿Pero usted querría o no? ¿Cómo? ¿Usted lo vería bien? Pues yo lo vería bien, efectivamente, porque serían dos fuerzas progresistas y siempre sumarían más que una de ellas sola, ¿no? Porque serían nuevas, yo propongo esto, pues me parece bien, yo propongo lo otro, pues me parece bien también, o no me parece, sí, sería una buena medida. Y si no ha sido al 100%, pues ha sido porque los ciudadanos pues no han querido. Yo he votado al señor Carmona y al señor Gabilondo, a los señores Carmona y Gabilondo, han perdido. El señor Carmona prometía algo tan bello como cultura. Darle eso a... Le entiendo, Julián. A mucha gente es como si no le dieras nada, como si echaras margaritas a los cerdos. Yo siento que hayan perdido, pero no tanto, no me duele tanto porque ha ganado la señora Carmena y estoy muy contento. En la Comunidad de Madrid, pues probablemente tengamos al Partido Popular otra vez. Pero mira, fíjate, a pesar de que lo lamento, no me cae tan mal Cristina Cifuentes como estas otras que acabo de... Pues Julián, agradezco sus apuntes. Bueno. Gracias. Gracias. Un saludo, buenas noches. Lunes, adiós.
Bueno, pues vemos que ustedes juzgan que sí viene el cambio. Y les veo desde muy contento hasta moderadamente contento. Contenta era en este caso. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Soy Ramón, de Leganés. Ramón de Leganés. Si no me equivoco, ¿qué era? Ramón Dorado. Ramón Dorado García, sí. Pues sí. Le acompaño en el sentimiento. Muchísimas gracias. Quería darle las gracias por la publicación que hizo usted. Y bueno, pues en cuanto a las elecciones, mi corazón está triste, como sabe usted, porque a mi señora no le han dado la oportunidad de vivir. Por eso lo que quería decir, que han perdido muchos votos, pero todavía no sé cómo no han perdido muchos más. Y el pueblo en general... Se han llevado, Ramón, y especialmente en Leganés, el batacazo ha sido histórico, ¿eh? Ahora vamos a ver los datos de Leganés, ya que me llama además usted de ahí, de Zarza Quemada. Sí. El batacazo ha sido descomunal. O sea, de tener 12 concejales y el gobierno de la ciudad, primera fuerza, han pasado a la mitad a 6 concejales y cuarta fuerza política. O sea, el batacazo ha sido descomunal. Sí, pero ya digo, yo no sé cómo estos, porque yo sabe usted que no... Mire, ahí tiene los datos. Sí, yo me alegro muchísimo, a pesar de que ya le digo que tengo mi corazón triste porque a mi esposa, pues... Lo lamentamos, de verdad. Han hecho, pues, un genocidio de Estado. Yo le vuelvo a decir que esto es un genocidio de Estado. Entonces, si el pueblo tuviera memoria, ¿cómo se puede votar a unos genocidas? Si es que estaba la... Aclaramos a los espectadores que no lo sepan, que su esposa fue diagnosticada de hepatitis C... Sí. Y le llegó el tratamiento tarde y lamentablemente falleció. 3 días antes de entrar en la UCI, teniendo el comité ese de expertos que llamaban ellos, que yo le llamo el comité de asesinos, que formaban parte de los laboratorios. Y lo que yo tengo la rabia, esa impotencia me está corroyendo. ¿Usted, Ramón, usted fue ayer a votar? Sí, estuve a votar, sí. Votaría con V y con B, ¿no? Voté con V y con B, sí, voté el progresismo, porque yo he sido una persona progresista, y desde luego a la gente que está permitiendo, han permitido que fallezcan personas habiendo un tratamiento que las puede curar, por lo menos no darle la oportunidad, esos son peor que Hitler. Yo dije públicamente y sigo manifestando, lo dije en el encierro de Leganés, que montaran un pelotón de fusilamiento y a los enfermos de hepatitis C, junto con los familiares, nos fusilaran. Porque eso es para pasarlo. Yo no se lo deseo a mi peor enemigo. Por eso yo no sé cómo el pueblo no despierta de una vez y les niega totalmente. No tienen derecho a estar ahí, porque es un gobierno genocida. El gobierno de la Comunidad de Madrid y el gobierno central. Porque están permitiendo muertes, pudiéndolos haber salvado. Porque si no hubiera medicina... Pero habiendo como lo hay y negárselo a las personas, eso no lo hacen nada más que un gobierno genocida. Y no son muertes, son asesinatos. Perdóneme usted que me haya salido del guión, pero tengo una impotencia y una rabia de que a mi mujer, como a otros muchos, le hayan negado la posibilidad de vivir, que es que está por encima de mis fuerzas y de mis posibilidades. Enrique. Ramón, lo lamento de verdad y le acompaño en el sentimiento. Muchísimas gracias y agradezco mucho que se acordara usted de mí, que haya podido expresarme y que me haya... Me acuerdo, pero da una sensación de impotencia increíble. No se la puede usted imaginar. Si hubiera justicia, yo lo que quería es que se hiciera justicia y que responsables que tiene que haber, lo que pasa es que es un muro de hormigón. Pero yo voy a intentar romperle, yo y muchas personas más, para que se haga justicia. Y las personas que tengan que ir donde tengan que ir, desde luego que vayan donde tengan que ir. Porque mi mujer ya está en el otro barrio, como se dice vulgarmente. Ramón, cuente con nosotros. Gracias, un abrazo. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Testimonios reales, como la vida misma. Buenas noches. Hola, Enrique. Buenas noches. ¿Su nombre? Rocío. Rocío, si no me equivoco, de Getafe. Perdona. Un poco de tos. La alergia se ataca. Me tiene muerta. Bueno, pues yo pienso como Julián, que parece mentira que yo, que llevo desde el 67 en Getafe, que vine con 17 años y vine a las Margaritas, estrené el barrio,
Bueno, pues la primera vez que yo me senté en una mesa de interventora fue en mi barrio. ¿Qué pasó? Que era increíble, Enrique, todo el mundo a izquierda. Getafe siempre... Bueno, y sigue siéndolo, ¿no? Sí, perdona, pero... Ayer, ¿qué quieren? 15 concejales en suma. 15 no, 16. Ya, pero Pedro Castro ha estado aquí siempre con 15 concejales o con 14 concejales. Te quiero decir que luego, a medida que yo he ido a las mesas en las elecciones, se han ido perdiendo los barrios más obreros. ¿Me entiendes? Yo ahora mismo vivo en el... Algo, a ver, Rocío, a veces algo se habrá hecho un poquito, no muy bien, ¿no? Yo lo que te digo es que todavía me asombra que saquen esta gente tanto voto, Enrique. Estoy contenta porque creo que Sara Hernández va a ser la alcaldesa, amiga mía, una tía estupenda, súper inteligente, progresista y que le va a dar un cambio muy grande a Getafe, porque es que lo necesita, porque este señor que ha estado no ha hecho nada más que gastar dinero en tonterías. Y que aquí la tendrán ustedes, si lo puedo anunciar, de vez en cuando, bueno, pues para preguntarle o exigir lo que tengan que exigir. Hombre, claro. Yo estoy contenta porque, por suerte, se va a ir la derecha. Pero, Enrique, es que tenían que haber tenido mucho menos voto en toda España. Es que no lo entiendo con lo que han hecho. Esto lo hace la izquierda. Y no vuelvas lo que ha pasado en España, de tanta corrupción, tanto maleante, esto lo hace la izquierda. Y la izquierda no vuelve a este país. ¿Sabes lo que te digo? Y que Esperanza Aguirre todavía saque esos votos con la mochila que tiene detrás de ella. Yo, por eso... En eso estoy contenta, pero estoy enfadada, porque me hubiera gustado que hubiese la izquierda haber sacado mucho más votos. Me encanta Manuela, yo le votaba a Gabilondo, pero Manuela me encanta, porque a Manuela no la podía votar, tenía que votar a mi alcaldía. Pero de verdad que me hubiese gustado, Enrique, que esto hubiese dado un cambio mucho mayor. Yo pienso como Julián, tenía que haber dado un paso mucho más, porque es que luego van a venir las generales y ya veremos a ver lo que va a pasar. Bueno, pues queda ahí la pregunta, no especulemos, como nos dice, lo leo aquí, José Luis Muñoz, posiblemente más, vemos aquí, un buen periodista no debería especular, a no ser que quiera adoctrinar. Aquí no adoctrinamos a nadie, son ustedes muy libres, pero preguntar sí podemos preguntar, ¿no? Hombre, por supuesto. Yo lo que te digo que estoy contenta, Enrique, porque creo que es una mujer, es joven, es inteligente, es progresista y está muy preparada. Este señor aquí... Pues si la está oyendo dirá, hombre, con vecinos así, adelante. Hombre, claro, es que yo ya tengo una edad que he vivido mucho, Enrique, y yo la derecha no la quiero, donde vivo, no la quiero porque aquí hay 15.000 parados en Getafe y este señor se ha permitido de hacer fiesta, poner paragüita en la calle Madrid, hacer chorrada, cuando hay niños que van al colegio sin comer, ¿me entiendes, Enrique? Y sin cenar. Y eso me parece una injusticia, y no puedo con las injusticias. Habrá que hacer, y se lo pediremos a la nueva, cuando tome posesión, pero habrá que hacer un plan de choque contra esto, ¿eh? Hombre, por favor. Rocío, gracias por participar. Gracias, Enrique, un recuerdo para Julián. Gracias, bueno, pues ahí la ha oído. Gracias, Rocío. Vamos con más opiniones. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Fernando. Fernando, ¿desde dónde nos llama? Desde Rivas. ¿Rivas, Vacía Madrid? Eso es. Menudo cacao tienen, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un poquito sí. Es que ayer, ¿cómo era? Ayer dando el recuento y los gráficos, nos lo tiene casi que explicar usted, ¿eh? Hombre, es que aquí, por lo que yo he escuchado, porque yo ahora mismo estoy trabajando para el ayuntamiento, lo que le ha dicho Podemos, que si quiere aliarse, que los corruptos que hay dentro del partido, que tienen que desaparecer. Y por lo que tengo entendido, el alcalde dice que no. Con lo cual, las espadas están en el aire, ¿no? Más o menos. O sea, todos pendientes a ver qué va a pasar en Rivas, ¿no? Ay, más o menos. Mire, ahí tiene Izquierda Unida, Equo, Somos Rivas. Sí. El 24%, 7 concejales. Y Rivas puede, entiendo que es Podemos, ¿no? Sí, sí. El 23, o sea, le va de justito detrás con 6 concejales. El PP
4, Ciudadanos 4 y el PSOE 4. Pero también te digo una cosa, Rivas aquí está muy aburguesada, ¿eh? Sí, ya no es lo que era, ¿no? No. Aún así te digo, yo no, aunque te hable así, yo no soy de izquierdas, ¿eh? Yo soy más de derechas, pero igual que te digo una cosa, te digo otra. Yo aquí en Rivas vivo muy bien, porque hay muchas cosas, tenemos yo, por ejemplo, hay muchas pistas, muchas instalaciones y está todo bien. Equipamientos, la ciudad limpia. La verdad es que sí. ¿Que luego hay tonterías? Sí, vale, eso es como en todos los barrios. Pero bueno, que y refiriéndome a tu pregunta, ¿llega el cambio para Madrid? Yo, mira, te voy a decir la verdad, sí, pero no. A ver, ¿cómo es eso? Sí, pero no, porque a mí una persona... Yo tengo que reconocer que yo, a mí Podemos tiene muy buenas, promociones y todo lo que tú quieras. Eso de, por ejemplo, yo veo perfectamente que si una familia que realmente la necesita, antes de quedarse en la calle, cojan y le den una casa. Pero lo que también hay que enseñar a la familia, en vez de procurar y decirles, ay no, pobrecitos, que se van a quedar sin luz y sin agua, en vez de coger a la empresa y decirles, no, os obligo a que le deis el agua, ¿no será mejor dar posibilidades a esa familia con un trabajo o dinero para que puedan pagarla, en vez de no tener que obligar a las empresas que no corten la luz? Bueno, eso está por ver, porque quizá al final no lo hagan así, y lo que hagan es llevarlas a unas viviendas, a un parque social de viviendas, ¿no? Sí, pero ¿y quién pagaría eso? De los ayuntamientos. O sea, dinero público. Efectivamente. Vale, es lo último que se ha propuesto, ¿eh? Claro. Y lo que mayormente en todo eso, por mi trabajo que yo he tenido anteriormente... yo te puedo decir una cosa, a mí una persona, en el momento que dice, tanto, es que no sé si es Carmena o Carmona. Bueno, uno es del PSOE y otra... No, o sea, pero me refiero, la de Ahora Madrid. Sí, esa es Carmena. Eso, Carmena. En el momento que dijo, porque eso lo ha dicho por televisión, en otras cadenas que no sé si se puede decir el nombre... Sí. Que entiende perfectamente... resumiendo, que ya es hora de que los etarras vayan sacando de las cárceles, lo siento, pero no. No, pero no haga usted caso de lo que dicen por ahí otros medios, ¿eh? No, pero es que eso, tú metes, o sea, cualquiera persona que se puede meter en internet, busca en YouTube cuando la señora estuvo con Pablo Iglesias en su programa lo dice claramente. O sea, usted le va a decir a una persona que pusieron un par de bombas ahí en el Corte Inglés en Barcelona, que es hora de irlos liberando en las cárceles, cuando se llevaron por delante niños, padres, madres, de todo? No, lo siento. Está claro. Fernando, pues aquí dejamos su opinión. Perfecto. Gracias por participar. Gracias. Un saludo. Buenas noches. Vamos rápidamente con más opiniones. Buenas noches. A ver, yo soy Félix de Bellón. Hombre, Félix, buenas noches. Bueno, hijo, pues tengo agridulce y dulce por otro lado. A ver, ¿qué es eso de agridulce y dulce? El señor Rajoy, cuando ha salido la conferencia esa después de la reunión, me hubiera gustado haber puesto un detector a ver qué es lo que han cascado estos inútiles. Cuando se han mirado la cara unos a otros y han dicho, somos una panda de inútiles. Este gobierno y esto se nos va todo a hacer puñetas por nuestra mala gestión, por nuestros chorizánganos que somos. La señora de Barberá ya no va a tener bolso de cocodrilo, y los cocodrilos se alegrarán de tener la piel normal, no tener un plástico. Yo me encanta esto. Lo que pasa es que esta esperanza aquí es muy peligrosa, ¿eh? Lo del tamallazo, mira cómo lo metió por debajo de la puerta. Hay que vigilarla con un león a su lado, porque esta no la tiene que jugar de alguna forma. ¿Cómo se va a resignar ella, que dejó hacer de un jersey para su nieto para coger la bandera y el caballo y liberar Madrid? Esta no se hace alguna, ¿eh? Te lo digo yo de verdad. Lo describe usted como una epopeya auténtica, ¿eh? No, es que
que es así, es que estaba muy tranquila, ya se había ido porque ya era mayor y no quería política. Vio que los de Podemos y nosotros cogían un poco de... Por eso yo preguntaba inocentemente si se iba a quedar de brazos cruzados. No. Esta no se cruza de brazos. Esta había que cortar a los brazos para que se los cruzara. Hombre, tampoco... No se pase. Que luego nos acusan sino de cualquier cosa. Mira, me quedan 6 millones de conservadores todavía, que son los que han votado a estos inútiles, y esos van a dar guerra. No se conforman. No te echaba el cabrón últimamente, pero chaval, tú que sabes de la vida. Nosotros que tenemos 75 años sabemos dónde venimos, y lo que siento yo es que Izquierda Unida pues está mal, las cosas como son. Pero luchando está, ¿eh? Hay que luchar. No, si es que a la izquierda lucharemos hasta debajo del agua. Piensa que somos luchadores, que venimos de la España miserable, de la España de las noches negras del franquismo. Entonces nosotros tenemos que luchar. Pero claro, la gente joven, cuando ha pasado por todo aquello, pues nada, se creen que esto siempre ha sido así, tan normalito y tan bien como va ahora. Mira, el alcalde del Molar ayer estaba con una cara que yo me estaba acojonando a reír, porque aquí no sé, me necesita tendrá que partir con alguno el liderazgo, ¿sabes? Pero este tío está un montón de años aquí y me parece que se les va a escurrir un poco el tema este, ¿comprendes? Vale, pues aquí queda dicho. Félix, gracias. Venga, pues hasta la semana que viene. Un saludo, buenas noches. Adiós. Bueno, pues vamos con más opiniones. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Escúcheme por el teléfono, por favor. Hola. Sí. ¿Su nombre? Fausti. Fausti, ¿desde dónde nos llama? De Parla. De Parla. Bueno, ¿cómo ha visto usted las elecciones? ¿Cómo han quedado? Bien, me parece que aquí la mayoría, bueno, la mayoría no, el PP ha arrasado con el la alcaldesa que tenemos ahora mismo. Pero aquel PP no va a gobernar. Gobernará, dicen, que la alcaldesa que tienen ahora mismo, que se ha escindido del PSOE. Fíjese, ahí tienen los datos de su ciudad. PP, 7 concejales, Mover Parla 6, Cambiemos Parla 6, el PSOE 5 e Izquierda Unida 3. Excelente campaña la que ha hecho el candidato de Izquierda Unida en Parla. 3 concejales. Pues con el partido, la naranja. Sí. ¿Me oye bien? Sí, un poquito se corta. Ah, vale, pues si se le ocurre alguna cosa más, si no dejamos paso a más contertulios. Vale, llamaré luego. Venga, gracias. Sí, porque parece ser que se corta. Gracias, Fausti. Bueno, pues vamos con más opiniones. Buenas noches. Hola. Bueno, les quería acercar el gráfico, porque hay un caso, bueno, ya es conocido desde hace años y no es la primera vez. Les quería hacer el gráfico de Torrelodones. Nos vamos a ir al municipio de Torrelodones, donde, saben ustedes, gobernaba una alcaldesa independiente. Es decir, no era ni del PP, ni de Podemos, ni del PSOE, ni de Izquierda Unida. Era de la agrupación de vecinos por Torrelodones. Vamos a ver si conseguimos ver el gráfico. Y ayer ha tenido, ahí lo tienen ustedes, un magnífico resultado. Vecinos por Torrelodones ha arrasado, mayoría súper absoluta, ha obtenido el 50% de los votos, es decir, de cada 2 votos, uno era para Vecinos por Torrelodones. El PP es la segunda fuerza a mucha distancia, solo el 26%, 6 concejales. Confluencia 1, PSOE 1 y Ciudadanos 1. Pero seguirá gobernando, y en este caso con mayoría absoluta, ha mejorado resultados. Bueno, pues una agrupación local conocida en toda España porque ha saneado el ayuntamiento, que se llama Vecinos por Torrelodones. Y atención, porque según se configuren las alcaldías, en Madrid puede haber alguna que otra sorpresa más en este sentido. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Su nombre? Paco. Paco, ¿desde dónde nos llama? Getafe. De Getafe. Bueno, ¿qué ideas o qué sensaciones le han dejado las elecciones? Bueno, me han puesto un poco más, en vez de agridulce, un poquito más dulce. Me han quitado un poco la acidez que teníamos. Pero aún así, yo tengo una interrogante. Tan difícil
es regenerar a nivel de justicia y a nivel de leyes que los corruptos directamente no haya presuntos ni haya... Bueno, los presuntos pueden estar, pero no está... Hay cosas tan claras. ¿Por qué queda esa duda y esa incertidumbre y esa vía muerta que quedan ahí medio sí, medio no, pero que luego se rehabilitan y vuelven a la primera línea, como en la casa de Nuestra Señora Este, que quedan ahí para arriba, para abajo, y de que menos la esperemos la vemos en primera línea de fuego? Yo es que me alucino con estas cosas que las leyes y los parlamentos no las definen con más claridad para que todo... Porque sí, hay muchas veces que hay que ser catedrático para detectar derechos y detectar cosas que marcan las leyes. Y no, las cosas no pueden ser más limpias y más claras para todos los ciudadanos, para que todas estas cosas que ambicionan mucha gente, que están metidas, corruptos, líneas que se pierden ya por... Sí, los aparten y los expulsen de la política, ¿no? Claro, y algo que esté más definido. Yo voy circulando y me cruzo un semáforo verde, paso. Pero si está rojo, está muy claro que me le he pasado rojo. Está claro, Enrique. Sí, sí, clarísimo. Es que dejamos las cosas tan ambiguas y tan supuestamente y tan... Que todos nos quedamos, yo por lo menos muchas veces alucino. Yo muchas veces a lo mismo digo, pero vamos a ver, este señor que dicen que se ha llevado 10 millones de euros y no aparecen los 10 millones por ningún lado, y este señor anda por ahí tomándose sus vacaciones y están en esa vida, será una vida extraordinaria. ¿Dónde está la justicia y dónde están las leyes? Efectivamente. No somos capaces los ciudadanos de reivindicar que los jueces, que los parlamentarios definan las cosas más claras, no tan ambiguas, más claras, para que todo el mundo tengamos nuestra responsabilidad y sepamos que yo sé que de que me pase un semáforo, como he dicho anteriormente, voy a tener una sanción. Pero es que, claro, como esto es tan ambiguo, pues me dice, bueno, yo voy a robar, que luego voy a robar 500 y me piden 50. Pues mira, algo salgo ganando. Pues lamentable, Paco. Gracias por participar. Bueno, Enrique. Un saludo. Venga, un saludo, buenas noches. Y aquí, como ven, además participan todos con total libertad. O sea que vamos con más opiniones. Buenas noches. Uy, se ha cortado. Intentaremos rescatarla. Hola. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? José, de Moratalaz. José de Moratalaz. Bueno, ¿y usted qué piensa? ¿Cómo ha visto las elecciones? Bien, no, han salido bien. No, lo que pasa es que va a haber un problema. Si los empresarios quieren ayudar a mandar, a ver si va a pasar como en Grecia. Ese es el problema que veo. Y bueno, todo bien, ¿no? Porque, bueno, ¿Pero usted cree que van a poner problemas? Espero que no, pero tú sabes como la derecha y esta gente viene a hacer obras sociales y cosas que necesita el pueblo, ¿no? Y quizás estrenemos alcaldesa, ¿no? Bueno, la estrenaremos de todas maneras. Creo que sí, si no Doña Esperanza hace un pucherazo como hicieron las anteriores, ¿no? Porque sabemos los métodos del PP. Pero yo creo que estamos ya todos vacunados, ¿no? Bueno. Cosas más imprevistas han visto. Y lo sabes tú. Y en los ayuntamientos el PP pierde mucho poder. Ah, sí, sí, en todos, ¿no? Hasta en La Mancha, en todos los sitios, ¿no? Valencia, Castilla-La Mancha... Claro, pero que está bien, ¿no? Extremadura... Es que eran su cortijo, mandaban en todo, en los ayuntamientos, en el país, en todo, ¿no? Es que era sí o sí, y está bien el cambio. Pues aquí lo veremos, lo contaremos y nos lo dirán. Venga, un saludo, Enrique. Gracias, un saludo, José. José de Moratalaz. Bueno, que por cierto, en los distritos, incluido Moratalaz, la primera fuerza política en Moratalaz, ahora Madrid. Insisto, de Madrid centro hacia abajo, incluido Vicálvaro, trazamos una línea, todos los distritos de centro-sur, primera fuerza ahora Madrid con Manuela Carmona, y de los distritos del centro hacia arriba,
Chamberí, Tetuán, Moncloa, Salamanca, pues primera fuerza del Partido Popular, Esperanza Aguirre. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Amalia. Amalia, ¿desde dónde nos llama? Desde Torrejón de Ardoz. Desde Torrejón de Ardoz. Bueno, ahí renueva mayoría absoluta el Partido Popular. Sí, señor, así ha sido. ¿Qué sensación tiene de estas elecciones? Pues yo estoy muy contenta, la verdad. No por la renovación de la mayoría del Partido Popular, por supuesto, pero estoy muy contenta porque hay otras candidaturas, la candidatura de Si Se Puede Torrejón, que ha conseguido 5 concejales. Sí, es la segunda fuerza. Ahí estamos viendo el gráfico. Está por delante del PSOE. Sí. Del PSOE, de Ciudadanos y de Ganar, IU y Equo. Eso es. Aunque, bueno, ambos, Ciudadanos y Ganar y IU Equo, tienen 2 concejales cada uno. 4 el PSOE, 5 Si Se Puede y mayoría absoluta el Partido Popular, con un 48, casi 49% de los votos, 14 concejales. Sí, la verdad que, bueno, pues nos toca aguantar todavía un cierto tiempo, pero para mí es muy importante el cambio que ha habido. Yo quiero seguir siendo optimista y creer en que la gente con su tesón y con su empuje, pues vamos a conseguir cambiar por lo menos algo. A ver qué ejemplo nos dan. Hay 2 ciudades importantísimas, ¿no? Barcelona y Madrid. Y a ver qué ejemplo dan. Yo estoy encantada. 2 mujeres ahí con una fuerza increíble y con una representación que han dado. Y ahora con una grandísima responsabilidad, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, yo entiendo que son mujeres con una fuerza muy grande o con unas convicciones. Y yo estoy segura que toda la gente que tiene detrás no son ellas solas. Porque, bueno, están utilizando el método que no nos queda otro, el que existe, y poner una cabeza, digamos, de turco o turca, en este caso, como representación, pero tienen detrás muchísimas personas. Sí, son candidaturas ciudadanas, sobre todo incluso la de Barcelona, ¿no? Sí. Y en Madrid igual, lo que pasa que, bueno, en Madrid no parece que haya sonado tanto. Pero en Madrid los movimientos de Toma los Barrios, Toma la Plaza, todo esto ha seguido muy activo, aunque muy reprimido, porque bueno, estamos viviendo una situación particular de represión. A ver si ahora hay menos represión, ¿no? O cierta protección de esa policía municipal, ¿no? Pues a ver qué pasa. Yo realmente espero que la libertad sea real y no, no. Y el cambio le toquemos, ¿no? Por dar nuestra opinión. Y el cambio le toquemos. ¿Cómo? Que toquemos el cambio, ¿no? Que no sea solo una palabra. Ojalá. Pues Amalia, gracias por participar. Muchísimas gracias a usted. Yo estoy encantada de que haga usted un programa de este tipo en el que, bueno, pues todas las personas podamos manifestarnos de una manera abierta y un poco más extenso que una sola frase, como se hacen en otros programas. Sí, donde hay siempre los mismos 2 expertos que dice cada uno lo mismo siempre, ¿no? Sí. Bueno, estamos en un país de fascistas todavía. Este es mi marido que anda por aquí al lado un poco cabreado. Bueno, a mí me gustaría muchísimo poder tocar temas muy interesantes que hay que competen a toda la población y es la gestión de los residuos urbanos. Esto no se habla nunca de ello. Bueno, yo se lo dejo caer por si le pasa. El reciclaje, ¿no? Pues hablaremos, yo tomo nota, reciclaje, ¿no? ¿O cómo se llama? Residuos urbanos. Pues tomo nota. Instituciones de cómo. Y a ver si antes de que acabemos la temporada podemos tratarlo. Muchas gracias. Nada, un saludo, buenas noches. Amalia de Torrejón, más opiniones. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Patricia. Patricia, ¿desde dónde nos llama? De aquí de Madrid, centro. Centro de Madrid. Sí. Bueno, ustedes mayoritariamente también apostaron cambio. Sí, claro, aposté un cambio radical porque me han pasado muchas cosas.
no quisiera, digamos, que me localizaran, mira, porque he vivido muchas cosas malas, pero me gusta el cambio. ¿Qué sensación le han dejado estas elecciones? Pues era hora, ya era hora. O sea, me lo apunto, ya era hora. Ya, claro, ya estábamos cansados ya de vivir esto. Es como una dictadura disfrazada de democracia. Y entonces pues la gente está cansada con todo, estas injusticias de los desahucios, y no puede ser. La gente, si nace en España, tiene derecho a un techo, ser digno de estar aquí. No pueden. Lo más importante es que los bancos no le quiten su casa, simplemente le quiten su título de dominio, pero que siga ahí, que le quiten el derecho nada más de la propiedad, pero no echarle a la calle como un perro. Eso es muy injusto, y por eso ha venido el cambio, porque todas esas cantidades de gente pues se ha dado el vuelco y ha votado a otros. Si yo fuera y yo estuviera en el poder, pues también haría una mesa redonda mundial con una lotería gigante mundial para ayudar a aquellos países que hacen guerra. Citar a cada presidente que está en conflicto y ordenarle las cosas. Decirle, ¿usted tiene problema con su gente? ¿Por qué está matando a su propia gente? La solución es otra. Todos tenemos derecho a vivir en esta tierra. Hay que luchar contra la adversidad de la naturaleza, y no el hombre por el hombre. Patricia, me dicen ya mis compañeros que estamos fuera de tiempo, ya algo para terminar, porque y le pido ya a brevedad. Gracias, muy amable, gracias. Nada, a usted por participar, aquí estamos todos los lunes. Y gracias a los 14 contertulios que hemos conseguido hoy que participen y expongan su sensación tras estas elecciones, ¿no? Nosotros el próximo lunes otro tema de actualidad, gracias a los que nos siguen por Twitter, por Facebook, por Internet, y dentro de 7 días más actualidad, más opinión. Aquí nuestros expertos tertulianos no son siempre los mismos, son ustedes. Opiniones libres e independientes de ciudadanos que viven en Madrid. Gracias, buenas noches.